Draco Dormiens Nunquam Titilandus, magos y brujas. Yo soy su profesor Lucius Snape y el día de hoy en la clase de defensa contra las artes oscuras veremos el cuarto sobre de la serie 2 de minifiguras perteneciente a Wizarding World. ¿Qué? O en español, el mundo mágico. Este sobre es recomendado de 5 años en adelante, lo cual, como siempre digo en mis videos, es únicamente una recomendación más no un requisito. Tiene el número de referencia 71028. Es una serie limitada de 16 minifiguras, y ahora que ya pudimos ver la increíble portada y que solo trae un personaje y algunas advertencias, pasemos con nuestro unboxing. 12 segundos después. En la cara trasera de nuestro sobre apreciamos nuevamente el símbolo de serie limitada, el código de barras, algunas advertencias y los países donde se hicieron los componentes de este gran producto. Pasamos ahora a la abertura de este sobre. Recuerden que todas las piezas deben de estar hasta abajo para no cortar alguna capa o algo que venga dentro de ellos. Lamento mis recortes todos mal hechos. Qué extraño que haya cortado así. Muy bien. Creo yo, según mi folleto de minifiguras, que es Myrtle la Llorona o Harry Potter. Desconozco el personaje. Y mi búsqueda ha sido acertada una vez más. Aquí podemos apreciar al niño que vivió. Paso ahora a la construcción acelerada y les traigo la review de la minifigura. Una hora después. Harry James Potter nació el 31 de julio de 1980. Es un mago de sangre mestiza, hijo de James y Lily Potter, quienes murieron por manos de Voldemort. En este enfrentamiento, Voldemort murió, o supuestamente murió, a manos de Harry cuando su maldición rebotó gracias a la maldición de amor de Lily. De ahí, esta cicatriz increíble. Realmente es una de las cicatrices más notorias dentro del mundo de Hollywood, y digo increíble porque es un símbolo de lo que puede ser el verdadero amor. En 1991, tras vivir 11 años con la familia Dursley, es decir, Vernon, Petunia y Dudley, quien realmente es fastidioso a más no poder, Hagrid lo rescató y lo llevó a vivir, o bueno, no a vivir, a estudiar al colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde conocería a Hermione Granger y Ron Weasley, sus verdaderos y únicos amigos. Claro, más tarde se unirían Luna Lovegood, entre otros muchos. Pero pasemos a la batalla de Hogwarts, que es lo que nos interesa. En 1997, durante la batalla de Hogwarts y tras destruir los horrocruxes de Voldemort, es decir, el anillo de Sor Bologound, el diario de Tom Riddle, la copa de Helga Hufflepuff, perdón, discúlpenme si me trabo un poco, el guardapelo de Salazar Slytherin, la diadema de Rowena Ravenclaw, al mismo Harry Potter, ¿qué?, y a la serpiente Nagini, Voldemort fallece tras un enfrentamiento en el gran comedor de Hogwarts, dando así por finalizada esta gran historia mágica. Y ahora que ya conocemos la historia de este increíble personaje, pasemos a conocer cada uno de sus detalles. Una eternidad más tarde. Iniciando con la cabeza, podemos ver sus lentes, sus cejas, su boca. Ahí, aunque es poco visible, es su cicatriz de rayo que Voldemort le hizo. Es una expresión de felicidad. La segunda expresión es de susto o de sorpresa. Tiene igual su cicatriz, sus lentes, sus cejas y su boca. Un poco más abierta y se ven incluso los dientes. Empezando ahora con el torso, tenemos detalles de estas partes de las chamarras que algunas tienen. Algunas arrugas de que no planchó su ropa. Su gorrita. No tiene decoración en los brazos. Tenemos aquí su camisa, que se ve bastante bien. Algunos detalles en gris sombreado. Algunas líneas de que la chamarra es bastante abultada. Tiene aquí algunos bolsillos. Déjenme bajo las manos. Sinceramente, esos detalles se aprecian bastante, ya que normalmente estas figuras no suelen tenerlas en los sets.
Pasando ahora con el pantalón, tenemos ahí el cinturón, las bolsas de los jeans. A cada lado tenemos las costuras de los jeans mismos, tanto del lado derecho, bueno, perdón, del lado izquierdo como del lado derecho. Y tenemos una doble inyección de plástico en los pies en tonalidad negro que hace contraste con el color azul marino de los pantalones. Y si pensaron que este personaje venía así de simple, pues déjenme decirles que están equivocados. Nuestro personaje de Lego cuenta con accesorios tales como su característica base en color negro. Otro de sus accesorios, y empezando por la portada, es este libro increíble perteneciente al príncipe mestizo, es decir, Severus Snape. Aquí podemos ver una colorimetría en azul para todo el libro, una colorimetría en la portada de amatista para el fondo, blanco para el humo y negro para el caldero. Abriendo este libro, tenemos aquí una hoja de papel pergamino en color amarillo. Lamento que la cámara se mueva un poco. Aquí podemos apreciar las letras en color rojo y algunas observaciones en tinta negra. Se ve que Snape era muy sucio a la hora de hacer sus tareas. ¡Wow! Y por este libro le voy a dar el 10 a nuestro personaje. Otro de los accesorios es la varita de madera de acebo de 28 centímetros que tenía un núcleo de pluma de fénix y era la varita gemela de la del señor tenebroso, es decir, Voldemort. Aunque eso no es relevante, realmente lo relevante es la genialidad de este personaje y la exclusividad de estas minifiguras. A mí me encanta este personaje, sinceramente. Jamás pensé en tenerlo dentro de la colección. Yo pensé que iba a ser más difícil de lo normal conseguirlo, pero veo que no. Miren, aquí les voy a poner... Quito un poco la figura. Aquí les voy a poner el folletito, de esta manera. Aquí podemos apreciar algunos personajes. Los que tienen el alvéolo totalmente lleno es significado de que son los personajes que ya estoy adquiriendo. Voy a llenar el de Harry frente a ustedes para que no crean que estoy haciéndoles trampa. Y de hecho, pues, si quieren comprobarlos, les dejaré los enlaces de cada uno de los videos de estos personajes que he subido al canal. Sin más que decirles, o sin más que yo les pueda aportar, pasaré ahora al final de este gran video. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Gracias por llegar hasta este punto. Eso me ayuda bastante a ser más notorio en la plataforma de YouTube. Si este video te gustó, ya sabes, regálame un like y un comentario. Así me podrás apoyar con tu opinión y así podré traer más videos sabiendo que a ustedes les encanta. También te recuerdo suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir con amigos y familiares para que este canal siga creciendo y trayendo más gente que conozca sobre estos temas mágicos. Y por último te recuerdo que las membresías del canal ya están activas por si estás interesado en unirte y ser parte de esta comunidad y de algunas cosas exclusivas que tengo preparadas. Está la membresía de Kryptonita Azul de 49 pesos mexicanos, la Kryptonita Roja de 149 pesos mexicanos y All Star Superman de 499 pesos mexicanos. Cada una tiene beneficios diferentes y por de ahí el precio. Y también tiene beneficios tales como insignias de lealtad y por supuesto stickers que podrás spamear en la caja de comentarios para que yo pueda verte más fácil. Sin más que decir o sin más que aportar, yo me despido. Mi nombre es Lucius Snape y nos vemos en un próximo capítulo en The Collector. Travesura realizada.